A 8 más descuentos del final, Fénix busca el tercero. Fénix quiere recuperar 2 goles de ventaja. Se prepara Vega para el derechazo, está Ocampo para el zurdazo, pero da la sensación que no se la sacará nadie al número 10. Y llegará Gonzalo. No, Ocampo en definitiva, sorprendió, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Centro Atlético Fénix. El laboratorio de Santín da resultado porque Vega distrajo y Ocampo sorprendió. Gana Fénix 3-1. 38 casi del segundo tiempo. Gran partido de Ocampo, ¿eh? Premio para, yo creo que fue la figura del partido. Jugó muy bien el número 30. Lo había hecho en el primer tiempo. Participó de todas las jugadas peligrosas. Todas las jugadas importantes del partido lo tuvo ahí Ocampo como protagonista. Y acá con algo distinto a lo esperado. En vez de remate de Vega, fue por afuera de la barrera. Eso le sorprendió el arquero. Quizás tenga responsabilidad, por supuesto. Pero mira el recorrido que va a hacer la pelota. El efecto que va a tomar. Bien por afuera de la barrera para meterse en el primer palo. Cuando reacciona Rossi, ya es tarde. Prácticamente cuando toca la pelota, ya está dentro del arco. Todo el mérito de Ocampo, ¿eh? La figura esta noche en el Francini para el tercer gol, que es prácticamente de partido. Por lo poco que ha jugado Defensor, y da la sensación que es de partido. Tercero en el Apertura.